Bueno, lo primero que te tengo que decir, Isa, es que racionalizar no vale para nada. Ya de entrada, para que tú te vayas haciendo la idea. Racionalizar no vale para nada. Pues, ¿tiene alguna utilidad ese deporte? Sí, muchas. ¿Cuál? Por la racionalización es lo mismo, pero para la mente, ¿vale? Es un ejercicio para tener la mente despierta. Bueno, la racionalización consiste en que los matemáticos, que son muy frikis, no les gusta que aparezcan raíces en los denominadores. O sea, ¿tú has visto las películas de exorcista cuando le enseñan la cruz al que tiene el demonio dentro? ¿Qué hacen? ¡No! No sé qué. Pues tú, un matemático, le enseña esto y hace lo mismo. No puede, no puede. Entonces, ellos prefieren expresar estas cosas con las raíces en otro lado. ¿De qué forma puedo yo quitar la raíz de aquí? Es decir, escribo una expresión que sea equivalente, que valga lo mismo, pero que no tenga raíz en el denominador. Pues esto es muy fácil. Porque si yo multiplico arriba por raíz de 2 y multiplico abajo por raíz de 2, ¿qué me queda? Arriba me queda 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y abajo me queda raíz de 2 por raíz de 2, ¿qué cuánto es? ¿Y raíz de 2 al cuadrado qué es? Raíz de 2 al cuadrado. ¿Y raíz de 4? 2. ¿Ves? Ya no hay raíz en el denominador. ¿Fácil o no es fácil? ¿Qué es lo complicado? Oh, espérate, espérate, vamos a ir poquito a poco. Si te ponen arriba 5, a mí me da igual lo que me pongan arriba. 5 partido raíz de 3. Pues yo multiplico y divido por lo mismo que haya en el denominador. Entonces arriba me queda lo que me quede. Y abajo me queda raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado? Ya está. Ya no tengo raíz en el denominador, ¿vale? Ese es el primer tipo de racionalización. Voy por el segundo, vas a copiar. Pues muy mal. Porque tienes que ir copiando conforme yo te lo voy explicando. Si no, vamos a tardar aquí y nos van a dar la uva.